Polora pitka pensamenti zeke kano ken menu simire kurinea invocar chances ashes male male paulita de mi alma lo que menu simire kurinea minzita ringuaron borichishka Ama polora pitka pensamenti zeke kano ken menu simire kurinea invocar chances ashes male male paulita de mi alma no que menu simire kurinea minzita ringuaron borichishka. Ahí la estamos pasando con eso. Creo que en las redes no hay nada, pues. Agarra 3, 4. Es lo que veo. Ay, Dios mío. A ver, no hay casi. Buenos días. Buenos días. Amá. Andamos ya grabando. Ya pues voy casi. Toda greñuda me agarró. ¿Quién? ¿Eh? ¿Quién la otra? Sí, pues por eso le digo que más. No dije nada. Lo principal. 8 horas. Y yo sí, véanme dónde sale. No pisas ni las piedras ya. No se puede, no. Silver. Allá aprendí. Tú porque traes tu traje y yo te traigo. Ahorita nada más, ahorita por lo pronto el novio. ¿Y quién viene con él? ¿Algún hermano? Ah, acércate aquí. Los padrinos de velación detrás de él. Acércate. Detrás de él. Los padrinos de lazo son ustedes. De anillos detrás de ellos. De arras detrás. Luego los de Biblia y los de medallas y demás detrás. Y la novia, ¿con quién vienes? Con tus papás. Bienvenidos hermanos a esta celebración que a todos nos llena de alegría. Recordando en nuestro bautismo, agradezcamos a Dios el don de su amor. Vamos a unirnos diciendo: bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas Dios Padre Todopoderoso, que en tu amor inefable nos has hecho hijos tuyos por medio del bautismo. Bendito seas. Bendito seas Dios Hijo único, Jesucristo, que por el bautismo nos has perdonado todos nuestros pecados y nos has hecho partícipes de tu vida divina. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas Dios Espíritu Santo Consolador, que por el bautismo nos has hecho miembros de la Iglesia y templos vivos de la Santísima Trinidad. Rocíanos, Señor, con el agua de tu misericordia y purifícanos de nuestros pecados. Todos decimos amén. Amén. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Jerusalén está fundada como ciudad. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Y al día cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están cantando nuestros pies, tus murallas, Jerusalén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Hermanos, buenas tardes. Vamos a disponernos a celebrar esta Santa Misa, en la que no solamente queremos ser testigos del matrimonio que van a celebrar estos hermanos nuestros, José de Jesús y Leonila, sino también orar precisamente para que Dios les colme de sus dones, para que Dios les colme de aquello que necesita para sacar adelante este matrimonio que están comenzando. Al comienzo de nuestra celebración de nuestra misa, pidamos a Dios que perdone nuestros pecados. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, escucha nuestras súplicas y protege bondadosamente la institución del matrimonio, a la que tú le asignaste la propagación del género humano, para que lo que tú has unido con tu ayuda se conserve. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, por favor. Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella, para santificarla, purificándola con el agua y la palabra. Pues él quería presentársela a sí mismo toda resplandeciente, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino santa e inmaculada. Así los maridos deben amar a sus esposas como cuerpos suyos que son. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues a nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo. Sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán dos una sola carne. Este es el gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. Palabra de Dios. Dichoso es aquel que posee su confianza en el Señor. Dichoso es el que pone su confianza en el Señor. Dichoso el que pone su confianza en el Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerán del fruto de tu trabajo. Serás dichoso, te irán bien. Dichoso el que pone su confianza en el Señor. Tu mujer como vid fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. ¿Todos? Dichoso el que pone su confianza en el Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida, que veas a los hijos de tus hijos. ¿Todos? Dichoso el que pone su confianza en el Señor. De pie. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor que hizo el cielo y la tierra los bendiga desde Sión. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a Dios, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos para ponerle una trampa. Le preguntaron: ¿está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús les respondió: ¿No han leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer? Y dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Palabra del Señor. El principio y el fundamento de la relación esponsal es precisamente el amor. El amor esponsal que se va preparando durante el matrimonio, durante el noviazgo, y que hay algunas parejas que incluso van preparando cuando deciden vivir juntas. Ese amor esponsal tiene dos manifestaciones muy concretas que a su vez constituyen como los pilares de la vida matrimonial. El primero o la primera manifestación es la fidelidad. La fidelidad. Un amor fiel. ¿Cuál es el primer pilar o la primera manifestación del amor esponsal? Pues lo acabo de decir. ¿La qué? ¿La qué? Infiel, no. La fidelidad. ¿Qué pasó, José? Va empezando, a ver, la fidelidad. ¿Y qué es la fidelidad? ¿Qué es la fidelidad? El amor a la pareja. El amor a la pareja. Pues lo incluye, ¿verdad? Ser fiel a los principios. Ser fiel a... Dicen que una buena definición no incluye la misma palabra. La definición de fidelidad no puede incluir la palabra de fiel, fidelidad, nada de eso. Incluso malamente algunos decimos, bueno, ser fiel quiere decir no ser infiel. Bueno, pero vamos allá, vamos a mencionarlo con desde una perspectiva positiva. La fidelidad es un amor exclusivo. Un amor exclusivo. ¿Cómo se podría enunciar ese amor exclusivo? Te amo solamente a ti. Así. No quiere decir, ah, mira, voy a andar acá y acá, pero te amo solamente a ti. No, 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 no. Ese te amo solamente a ti implica que no tenga yo la necesidad, ni siquiera, ¿verdad?, de ver, de pensar. Ya ven que Jesús decía, el que ve a una mujer con ojos ya está cometiendo adulterio. Es que la fidelidad es un amor tan exclusivo que llena todo, que dice, es que ¿para qué? No tengo necesidad. Es como, por ejemplo, si tú comes bien en tu casa, no tienes necesidad de andar comiendo busgueras por ningún lado. Si tú amas con este amor fiel, no tienes necesidad de pensar en otra cosa. Entonces, la primera nota característica del amor responsable es la fidelidad. José. La segunda nota es la indisolubilidad. ¿Cuál es la segunda nota? Indisolubilidad. A ver, díganme pues. Nada más se oye así. No se pueden separar. Exacto. Pero antes de eso, es que la indisolubilidad es una palabra de decir, pero es más difícil de llevar a la práctica, porque efectivamente la indisolubilidad habla de un amor que no se puede separar y que lo vamos a decir de forma positiva, un amor para siempre. Queridos hermanos, estamos aquí junto al altar de Dios para que Él confirme con su gracia la voluntad que ustedes tienen de contraer matrimonio. Este ministro de la iglesia y ante esta comunidad cristiana que la hace presente, Cristo bendice abundantemente el amor conyugal que ustedes se tienen, y Él, que los consagró un día con el santo bautismo, los va a enriquecer hoy y les va a dar la fuerza con un sacramento peculiar para que se guarden mutua y perpetua fidelidad y puedan cumplir con las demás obligaciones del matrimonio. Por lo tanto, ante esta comunidad cristiana que representa a la iglesia, les pregunto sobre su intención. José de Jesús y Leonila, han venido a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad y sin que nada ni nadie los presione. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda la vida? Sí, estoy dispuesto. Sí, estoy dispuesto. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí, acepto. Sí, estoy dispuesto. Sí, estoy dispuesto. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, pónganse de frente uno del otro. Estrechense, unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de su iglesia. Yo, José de Jesús, te acepto. Te acepto, Leonila, como mi esposa, y prometo serte bien en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte, todos los días de mi vida, Yo, Leonila, acepto a ti, José de Jesús, como mi esposo, prometo serte fiel, en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte, todos los días de mi vida, Que el Señor confirme con su bondad este consentimiento que ha manifestado ante la iglesia, y cumplen ustedes su bendición, y que lo que Dios acaba de unir, amados y Padre querido. Los padrinos de anillos, de arras, Si gustan, ahí donde se encuentran, nada más pónganse de pie. Los que van a entregar algún detalle, medallas, Cristo, Biblia, todo eso, pónganse ahí. Ahorita yo me acerco a empezar. Bendice, Señor, a estos hijos tuyos y santifícalos en tu amor, y que estos anillos, estas aras y demás signos matrimoniales les recuerden siempre el amor que se tiene por Jesucristo nuestro Señor. Los padrinos de anillos. Leonila, recibe este anillo como signo de mi amor. Como signo de mi amor. Y de que siempre te seré fiel. Recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las arras. Junta tus manos así, y así como los voy dejando poco a poco, vas a ir dejando caer las arras en sus manos, junto a tus manos, y le vas a decir: Leonila, recibe también estas arras como prenda de la bendición, de Dios, y del cuidado que tendré de que no falte lo necesario en nuestro hogar. José de Jesús, yo la recibo como prenda de la bendición de Dios y en señal de los bienes que vamos a compartir. En este momento tocaría que pusiéramos el lazo a los nuevos esposos, pero como va a ser su primera comunión, antes quisiera que su padrino de primera comunión, ¿quién es? Encienda su velita de aquí. Si gustan, pueden sacarse los demás. Mira, José de Jesús, miren todos este sencillo pascual que representa a Cristo resucitado, y la llama representa la fe de la iglesia en Cristo resucitado. Esta vela representa tu vida, que desde el día del bautismo fue encendida con la luz de la fe, y que hoy la iglesia te la va a entregar recordando que tu fe está viva y está encendida, pero también del cuidado que debes tener tú de alimentar esa fe para que nunca se apague. Recibe la luz de Cristo. Y ahí acompáñalo usted, porque en este momento vamos a hacer la renovación de nuestras promesas bautismales y vamos a acompañarlo todos. Nos ponemos en pie. ¿Creen en Dios Padre? Perdón, ¿renuncian ustedes a Satanás? ¿Renuncian a todas sus obras? ¿Renuncian a todas sus seducciones? ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, el Hijo único de Dios, que nació de la Virgen María, padeció, murió, resucitó, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre? Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Sí, decimos todos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gozamos de profesar en Cristo nuestro Señor. Amén. Si gustan sentarse todos, menos ustedes, la Biblia vamos a entregarla. Recibe la Sagrada Escritura. Con la que vas a alimentar tu fe. Con la que vas a alimentar tu fe. Léela. Léela. Reflexionala. Reflexionala. Órala. Órala. Y vívela. Y vívela. Y vívela. Dices amén. Amén. Así como con la Sagrada Escritura y con la devoción del Santo Rosario, tú puedes alimentar tu fe. También con el sacramento que ahora vas a poder recibir, que es la Eucaristía, te va a alimentar la fe. Únicamente nos quedaría pensar en la necesidad que tenemos de orar y de hacer buenas obras, que son también otras cosas que alimentan nuestra fe. Muchas gracias, Padre. Nos ponemos de rodillas ahora. Más bien, los novios se ponen de rodillas. Voy a adelantar. No, así no te... Oremos. Te rogamos, óyenos. Para que viviendo la intimidad de su hogar, no sean insensibles a las necesidades y sufrimientos de la gran familia humana, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que sean padres responsables y sepan educar a sus hijos en la rectitud de carácter y en la integridad de la fe, oremos. Para que sus papás se alegren al contemplar el matrimonio de sus hijos y vean en él el coronamiento de sus esfuerzos por educarlos en la fe, oremos. Para que todos los familiares y amigos de los nuevos esposos que los han precedido ya en la morada eterna gocen de la felicidad sin fin en compañía de los santos, oremos. Señor Dios Todopoderoso, que desde el principio del mundo santificaste la unión matrimonial, escucha nuestra oración y haz que los nuevos esposos consigan con abundancia los bienes que para ellos te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, vamos a continuar con nuestra celebración. Dios y Padre nuestro, por medio de este sacrificio de salvación, protege con tu providencia a esta nueva familia que has instituido y unifica en un mismo corazón a los que uniste en una santa alianza y has alimentado con el mismo pan y el mismo cáliz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si gustan los papás dar la bendición a sus hijos, antes de yo darle la bendición a todos, pueden acercarse. Después de la bendición hacemos el rito del compadrazgo. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe por siempre. En el nombre del Señor, pueden irse en paz. Muchas felicidades. Vamos a darles un aplauso a los nuevos esposos. Que la paz. De la parroquia y nosotros pertenecemos a la parroquia de San Pedro. Vamos a brindarle un fuerte aplauso para ser invitado hasta aquí, aprovechando la oportunidad del matrimonio de estos dos hermanos. Bendigo a Dios por esta casualidad, porque de otra manera a lo mejor hubiera tardado más en venir. Gracias por recibirme, gracias por aquí voy a estar para servirlos desde la parroquia de San Pedro. Cualquier cosita que crean que les pueda ayudar, bueno, pues con gusto, porque también cualquier cosita que me puedan ayudar, yo creo que voy a venir también. Muchas gracias y que la pasen muy bien. Muchas gracias. Para servirles. Puro ángel. Ok. ¿Pues este es el plan como ya quedó? Sí, ya. Pues más bien pregúntale a él. Ya estamos. Ahora que digan. No. Sí. Ellos son los tenga años para el padrino. No, nada más son dos. No, es otro. El profe vende. Sí. Al padrino sí. Las para la madre. Sí. Sí. Que yo no creo. Panza. Yo volví, porque el muchacho me dijo eso ahí, me gracias. Come on. Pero ¿dónde te vas a enfrentar? Aquí no. Ya puedes preguntar. Agradecemos a todos los presentes que están ahorita aquí acompañándonos, tanto al padrino, a la novia, a los caseros, al papá de la novia, a todos los que estén presentes ahorita. Agradecerles su contada que tenemos ahorita aquí y queremos entregarle al padrino por parte de él, aquí del señor Benito, cumplir lo que es, que él que tenía pendiente con el padrino, que es ahorita, aquí el padrino de los novios, es un cumplido para él. Es un cumplido para el padrino, por parte de él. Entonces eso es lo que queremos, que nos den el permiso de hacer la entrega ahorita al padrino, principalmente, que es el favor que se le pidió, que estuvimos aquí, como que haya sido de un lado o de otro, pero darle las gracias principalmente al padrino por esta situación que ustedes tienen ahorita, que se hizo aquí familiarmente con ustedes. Entonces sí les pido de favor que me den permiso de darle la entrega aquí al señor. No sé si alguien de ustedes quiera comentar algo, no sé. La casera o aquí más que nada el padrino de los padrinos del muchacho. El cumplido pues es debido, nada más es lo único que pues sin permiso pues nada, y muchas gracias por el seguimiento que están haciendo. Muchas gracias. De nuestra parte yo creo que no hay inconveniente, más bien al contrario, también agradecerles que tuvieron ese gesto de cumplir con las tradiciones que tienen ustedes. De nuestra parte no hay ningún inconveniente, pues, están en su casa y adelante. Gracias, señor. Gracias. Bueno, pues si nos da permiso, pues vamos a seguir con lo que corresponde de entregarles al señor. Que tenga esta vida, por ejemplo, que quiera decirlo, no sé. Entonces, hermano, pues muchas gracias más que nada aquí al compadre nuevo, a los dedicas, pues que se tomaron la molestia de fijarse en uno, pues, porque pues, ya ve que uno está, bueno, así que cuando se puede, hace los favores, y en esta ocasión puedo hacer el favor que nos pidieron y estamos agradecidos que te haya buscado pues el socio, tanto mi señora como la gente pues que me acompaña ahorita. Aquí sería darle también las gracias aquí a la señora, no sé qué es, a la Aquí a su nueva comadre, que es la mamá, no sé quién representa a la muchacha, ¿verdad? Pues ahorita, y yo pues en ese caso agradecerle también a la señora que está acompañándonos, que representa pues ahorita a la novia, ¿verdad? Porque está allá escondidita, que entonces, a ver, a lo mejor quiero dar también unas palabras, un punto de vista pues también de ella, ¿verdad? Porque de aquí para adelante, pues ahora sí, hay un respeto que hay que cumplir, ¿verdad? Que también se requiere, ahora sí, como ella o como padrinos, tanto de uno y de otro. Primero un respeto, donde a lo mejor había un respeto antes, ¿verdad? Ahora va a ser un poquito mayor ya, respetarse más y tener un convivio, a lo mejor que no vamos a estar conviviendo todos los días, ni cada 8 días, pero sí tener una amistad que sea sincera y no... que no haya problemas principalmente, ¿no? Entonces, sí, no sé si la señora quiera hacer algún comentario. ¿No? Bueno, pues con permiso, señores, le vamos a hacer entrega aquí al padrino por parte de acá de su nuevo compadre. Es lo único que puedo desearles, que convivan con alegría en este momento, ahorita que es lo principal. No hay nada que decir. ¿Alguien más que quiera hablar? No sé dónde viene el día de ser tú. Desde que lo quieren ver la tradición. No falta que digan que viven. Una vez que él me lo dejo. ¡Vámonos! Gracias, refresco nada más. No, no, no. A ver, carnal. No, ya no quiero. No, ya no, ahora sí no quiero. Mira cómo estás allá en la cama. ¡No quiero! Aquí, ¿no? ¿Cómo se llama aquel señor? De Juan, pues, sobrino de Juan. Entonces, ¿qué ocupa? Ya nada tiene. Ahorita la sal. Así ella se quedó en la cocina cuidando al pan. No, ya le iban a meter, ya le dijo mi abuelita a mi... Gracias. bueno, Pepe. Ya para que porque sabe bien grabar, pues no se quedan medias. Ya todos aburridos, para que los cabrones. Está bien cansada, ya como bueno. Hey, ahí quedó, compadrito, claro que sí, uno de los temitas muy bonitos. Saludos para el camarógrafo, se lo está rifando día con día. Somos dos. Por ahí las indicaciones ya están. Creo que sí, por ahí las indicaciones ya están listos, todavía no. así. Igual, y aquí en el otro lado. Ahorita sí, y fuertemente el aplauso, Vamos a brindarle fuertemente el aplauso a los padrinos del bautismo de la novia. Invitación cordialmente para los padrinos de bautismo del novio. Le hacemos la invitación cordialmente para los padrinos de bautismo del novio. Un aplauso fuertemente para los padrinos de bautismo del novio. Hacemos la invitación cordialmente para los padrinos de primera comunión del novio. Invitamos a los padrinos de primera comunión del novio para que nos acompañen al centro de la pista. novio, no quedaron a la pareja completamente. No, está bien, por ahí las dos me dicen. ¿Sí está bien? Por allá sí. A ver. ¿Sí está bien o no está bien? Sí está bien, dice que sí está bien. Levánteme la manita por allá, la sacrísima novia, levánteme la manita esta noche. Sí están bien, está bien. Ok. Los caballeros se fueron con todo esta noche, güey, nos dicen que por ahí ya. Pero bueno, por ahí me estaban pidiendo la víbora para los señores. Me estaban pidiendo la víbora para los señores. Únicamente, señores, hace rato eran los que no estaban casados. Dicen que los que no estaban casados. Pero por ahí para los casados, todos en esta noche. Vamos a formarnos todos en esta noche. Suéltenme la chona para que las señoritas me levanten la mano. Vamos a levantar la manita esta noche. Vamos a levantarla. A la cuenta de tres. ¿Sí la traen o no? Sí, sí la traen. Claro, si no, los amigos sí la traen, hombre. Ahora. A la cuenta de tres. A la cuenta de tres, vamos. A la una. A las dos. Levanten las manitas, señorita. Levanten las manitas. Vamos a brincar arriba con las manos arriba esta noche. A la una. A las dos, y a las tres. Pero no van a estar por allá, señoras, van a estar listas por allá. Claro, vámonos. A la una, a las dos, y a las tres. Ahí está. ¿Quién se ganó el ramo por allá de aquel lado? ¿Quién se lo ganó esta noche? Ya está por allá de aquel lado. Ya sigue una por ahí, una Diana por ahí, pero la gente que se ganó el ramo esta noche. Ya sigue una Diana esta noche. Vámonos con esto. Caballeros, hace falta más caballeros solteros en la noche. La cuenta de tres, a la una, a las dos, y ahora, levánteme la manita, caballeros, levánteme la manita esta noche, caballeros. A la una, a las dos, y a las tres. No vamos para los casados, vámonos otra vez, a la una, a las dos, y a las tres. Ahí está. ¿Quién te lo ganó? ¿Quién? Vamos allá. Ahí está el caballero que se la ganó, una Diana. Vamos a sacarle la dianita, le tiramos una dianita al caballero que se la ganó esta noche. Ahí está el caballero que se la ganó. Vamos a invitar al caballero, Perdón. Para allá para la comadre que se ganó el ramo, para allá para el compadre que se ganó el azar, gracias, chico, no para. Y para la parejita, para decir, de recién casados en esta noche. Bueno, gracias, chico, no para allá. Vámonos con esto para que lo baile zapateadito, rico, sabroso. Así se baila en Michoacán. Así lo bailan y así lo tocan nuestros amigos. No le vamos a parar, venga, vamos a mantenerlo, no quiero que Gracias. A mí no me gusta que me dejen a la gente de boca seca. A mí me gusta que los atiendan.